Vale, vamos un poco más específico, porque dentro de 2 semanas ventajas nos supone el tener una capacidad de identificar momentos low con una sistemática de autopedido por parte del cliente. ¿Qué ventajas tiene? Venga, ahí diciéndome. ¿Y se ve? De gustar la taza. Que no tienes al camarero dándote presión. Porque tú vas eligiendo tranquilamente. Productos medioambientalmente sostenibles. Ahí valorar positivamente la lentitud de la persona con discapacidad. Un segundo, porque aquí has dicho dos cosas. Primero, pudo lo de y que tiene un enlace con ecológico en general que también puede ser, ¿vale? Lo escribo fatal, pero bueno. Valorar como algo positivo el hecho de que la persona con discapacidad vaya dentro. El efecto que planteaba el cliente se convierte en virtud, ¿no? Ah, ahí está. Positivo, voy a poner aquí defecto, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Que se positiviza. Disfrutar del tiempo. Disfrutar del tiempo. Respetar ritmos. Que quiere comer rápido, comer rápido. ¿Cómo lo has dicho, perdona? Respetar ritmos. Respetar ritmos, vale. ¿Y nosotros como organización qué beneficios tendríamos también de poner este sistema? No solo para el consumidor, sino... Más ventas. Más ventas. Me han dicho menos, yo digo más ventas. Tú dices más ventas. ¿Y por qué? Explícate por qué dices que es más ventas. Porque muchas veces, cuando estás en una mesa pendiente de un camarero, dejas de pedir según qué cosas por falta de atención. Ya sabemos que las personas con discapacidad tienen problemas de atención. Muchas veces no están... Estás son más lentos o tienes atención un camarero, con lo cual si tuvieras una carta electrónica podrías ir pidiendo las cosas y entonces el servicio sería directamente a la cocina. Entonces, no perderías ventas, okay. Al contrario, ganarías. Yo creo que normalizar el ritmo propio de la persona con discapacidad. Eliminar su ritmo. Hacer normal su ritmo, no lo veremos tan lento. La imagen de en este caso de Valentidad, pues que es como coherente, no tan lucrativo, sea que es más pues para desarrollar sitios de trabajo más sostenible que para buscar un lucro. Compromiso social de...
no voy a poner, no voy a tener la imagen porque es lo primero que habías dicho, ¿vale? Sí, sí. Ok. Las cinco últimas. Generar empleo. Supongo que pues, si vas más gente, más tranquilo, se necesita algo más, más personas, ¿no? Más. Sí. Identificar un cliente, en este caso el slow, que antes no se identificaba y que pueda ser atractivo para este cliente este nuevo producto. Cliente, el slow. ¿Vale? ¿Qué más? Aprovechar la carta electrónica como medio de comunicación con el cliente. Hay sugerencias, propuestas. Electrónica, ¿cómo? Comunicación con el cliente. Ya que has elegido de repente, oye, has probado no sé qué, ¿cuánto ha sido no sé qué sitio que tal igual? ¿Sabes que tenemos imprenta? ¿No? ¿Sí? ¿Sabes que tenemos una imprenta fantástica? Por favor, no, 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 que nos queda poco tiempo. Sí, facilitar el acceso a la tapa, que tenéis que estar ahí. Y aquí el último, por ahí. Sí, sí. Yo, pantalla. Yo quería decir, impactar socialmente, en el sentido de que las nuevas tecnologías ayudan a las personas con discapacidad. Es decir, la valoración social o el resultado socialmente. Fenomenal. Ok, esta idea que al principio decía, bueno, sí, parece que tal y cual, si conseguimos todo esto, todo esto como he dicho, no estaría mal, ¿no? Pues lo patentamos. Si conseguimos esto, no estaría nada mal. El siguiente paso, y lo dejo solo planteado, porque no puedo trabajar por el tema del tiempo, lo siento un montón, es empezar a hablar de los inconvenientes. Y en lugar de hacer un brainstorming, igual hemos hecho positivo brainstorming porque necesitamos empezar a fortalecer la idea entre todos, si hacemos un brainstorming de inconvenientes, especialmente en la cultura latina, fastidiamos la idea. Por un montón de maneras, por lo menos no puede funcionar, demasiado. Y le vamos a desanimar. Solo necesitamos lo que a ti te impide avanzar. Además, tú que has estado trabajando en el tema y tal, que...